Ahí estamos, ahí estamos. Humano, sí. Que lo están un minuto de silencio, ya. Pelorito. Dale. Vaya. A la una. A las dos y a las tres. Okay. A la una. Ay, no. Cuando querrás. A la una, a las dos y a las... No maturo, no has comido. Se va a quebrar el espacio. Jessica, dele. Jessica, dele usted. Un toquecito. Uno. Ay, está. Uf, güey, madre. Ah, foto. Dejen. Hey, ahí van los grandes. Espérense. Toca cada uno todo. Está bien. ¿Quién es? Déjenlo, déjenlo. Que deja que la cámara puede ir trabajando. Sí, un toquecito cae. Yo le di de espalda. Es que te sigue grita. Es como cuando ronco y hablo espalda. Ahí están otros, hasta no te di cuenta. Pobrecito. Ahí va primero, mírenme. Recojan bien esto que no lo vaya a herir o lastimar. Eso no iré. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, Joel. Yo le parto. Ahí están los amarillitos, güey. Dos. Sí. Tres. Ah, no. Guau, wow, Nando. ¡Toto! Toto, tranquilo. Tranquilo, Toto. Tranquilizado. Relax. Yo creo que le llegó al Chele. Así voy a borrar yo. Le llegó la cuaqui con los 900 y algo. El segundo. Solo ahí me perdí yo, güey. Uno, dos, tres, cuatro. Mira. Cinco. Yo le dije. Ey, le llegó susto de la cuaqui. No, Toto, ¿cuánto? 860. Ya lo perdimos con Chimarrón. Solo ahí, ya te perdiste, pues. Vaya, los billetes de 100, háganos un solo puño. Menos de 50. Y los de 50. También. ¿No los van a romper? Los de 50 los tienen ahí. Para que vean, 2 años ahorrando. Sí, vale la pena. Ah, chimirrina. Ah, mira el contador de chimirrina. Todo un contador de bancos, ¿sí? Ajá. Primera vez. ¿Qué tal? Yo gané todo. Ya lo perdimos. Yo ya quedé abajo. Ya yo creo que nadie va a ganar. Van a haber más de 1000 ahí. Yo ya quedé abajo también. Van a haber más de 1000 ahí. Sí. Yo tenía idea de poner 1000, pero no creo. Es que yo no creía, pero cuando y de 100 me confundí un poquito porque dije unos 2 o 3. Los de 20, ¿quién los tiene? Nadie los tiene. ¿Alguien que tenga este los tiene 50? Los de 50. No, hombre, así los va a romper. Los no los aplanen, no que solo los hagan así. Aquí los de 5. Ya quedamos perdidos. Ya perdidos. Hola, Jessica. 7. ¿Cuánto dijo usted, Jessica? 6. Yo no sé, ya perdió. La verdad es que yo lo. Solo metía, como decía, solo metía. Hay con más de $1,000. Bueno, más de $1,000. Si nadie le adivina, vamos a ir a comer. Puro de 50. ¿Cuánto hay de 50? 1, 2, 3, 4, 5, 6 creo que hay. Ahí téngalo. ¿Y este los de 10 que no tiene? Yo no tengo de 10, 4, 5, 50, 550. 550. Mira, agarrá todos los 10 de $1 y eso lo aquí están los de 1. Solo hay 7. Más 550. Yo tengo los 10 de 20. Vaya. Ya nadie ganó, nadie ganó. ¿Ah? Solo hay 7 billetes de 100 y 500 y 550 en pero de 50. Pero yo dije bastante. Pero 9 dijiste y ahí hay más de 1000 ya. No hay más de 1000. ¿Ah? Y mal es poco de 20. Yo le pongo como 1700, 1800 ya. Por ahí así 1500. Casi $2,000 van a ver. No va a estafar nada, no. $2,000, ¿eh? Lo que cuesta la moto que yo quiero. Yo le doy a todos. ¿Que te regale? ¿Vas a comprar la moto? Sí, no. Ah, pues ya sabes, 2 años de ahorrar. No, porque depende también de la situación económica. Yo solo me necesito para llevarme la caja de ahorro. Solo ahí hay como $1,500, ¿ve? En billetes, ajá. Sí. Solo ahí hay 700 y 550 en día 50. Imagínate. No, ve como $2,300 van a ver. Va, gente, para la persona que va a estar ahí comentando mal. Estos son ahorros. Espérate, espérate. Estos son ahorros que he estado haciendo de toda mi vida. O sea, no de toda mi vida, hace 2 años. Pero en un mes le metía $100. En otro mes le metía $100 en 2 billetes de 50. De a 5, de a 10, de a 20, hasta de $1, miren, ahí van a de $1, ¿ve? Entonces, así, billete, mira, ve, por $10 van a hacerlos en dólares, Joel. Aquí hay 25. Vaya,
La moneda estas agarran, pónganse a contar, bebichos. ¿Cuántas hay ahí? ¿Ah? Ahí, cuenten. Entonces, estos son todos los ahorros que estaba haciendo. ¿Cómo? Bien sencilla, la siento. $32 tenemos. $100. ¿Cuánto? ¿Quién tiene $8? $32. Yo ya conozco. $32 ahí. $42. Vaya, aquí hay, Joel, aquí agarra los de Chimerimba. Ahí hay 10. Necesito, aquí hay 10. Sí, si solo aquí hay 10. ¿En Cora? Sí, seguro. Ya lo vamos a contar bien, Jessica. Grata Jessica. No, 5 en Cora. No has quedado ahí en la cola, no quedó. ¿Cuáqui? Tienes que ahorrar, hija. No, hombre, en 2 días ya estoy sacando pistas. Vamos al cine ahora, mejor con ese. Es como los cines, ¿verdad? Oye, Jessica, al cine quiere que va el tata con este dinero. Sí, estamos en pobreza. Jessica, ahorrando después, hija. Pero no hablamos de eso, pues. Hasta este papel. Miren, bichos. Ah, este papel. Es que este papel se lo metía para que no nadie viera las monedas. Pero, porque la cuaca me hacía limpieza. Ay, ¿cómo cayó hasta barrar? Antes ahí dejaba un montón de monedas y todas se me desaparecían. Ay, yo te decía, no voy a ganar un dólar. Esa que te van a decir bien chiquita. ¿Cuánto ganas? Bien chiquita. Sí, porque esta alcancilla estaba bien pequeñita. En la cola, no. ¿Saben qué voy a comprar ahora? Un marrano, los grandes. No tiene hoyo en la cola, pues. Ya, de aquí a unos 4 años, creo. No tiene hoyo en la cola. No. Nadie te adivinó la noche. ¿Ah? Hay $2,000. A ver. 61 aquí. $61, vaya. Este montón de monedas, ve, Joel, es de contarlas. Sí. Y sacar dólares. Permiso, Toto. Toto. Recógalo de 10 centavos, ya de 100. Sí. Vale, ¿cuánto dinero es aquí, Jessica? Mira, pues allá de 10, ¿ah? De 10 y el dólar. La cora aparte, no. Cora, ya no hay. Aquí hay. Levanta, quítate todo. Aquí hay 8 dólares. Levanta los 5. 7. Aquí hay $8. 1, 2. Ahí ponelos, ahí los $8. Tenerlos ahí. Ya los contaste bien, Joaquín. 10 dólares, vaya, 10 dólares. Aquí hay $1. Ahí póngalo. Hay un montón de monedas, las vamos a meter aquí. Aquí hay $1. 5.25. ¿Cuánto? 5.25. Tome. ¿Cuánto hay? $1. No pensé que tendría tanto dinero. No pensé que había ahorrado tanto. Aquí hay otro. Hay $100. ¿Y aquí cuánto está? Aquí hay 2 coras, ve. Hay un montón de moneditas también. Ya me voy a poner para la casa. Cuenten las moneditas. Está bonita para poner las perillas. Nano, sacalo. No, hombre. Nano. Es gran salado. Nano, Toto, el cine. Son bien salados, siempre perder. Hasta el otro año, Toto. Vaya. Bajo él. Jessica, usted que es buena para contar. Cuéntame cuántos billetes hay aquí. Para ir haciendo la cuenta, ¿cuántos es que vamos? Que tenía tanta plata ni nada. Seguro que lo cuenta bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, vaya. $700 dejó ahí. Ahora los de 50. Ahí póngalos a un lado. Vaya. Va a contar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 550, vaya. 500 más 700. Sería 1,250 igual a 1,250. Espérate. Más. Jessica, cuénteme qué más. Ahí. Oh, billetes de 5. 10. 20. 40.
30. Ay, Jessica. 35 ahí. 35. ¿Cuánto hay? 35. A ver. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cinco? ¿Qué vamos a hacer con ese piso? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? 35 ahí va. ¿Qué vamos a hacer? Dice. Toto, ¿qué vamos a hacer? Este pisto lo tengo que usar para comer. Vaya, a ver, cuéntalo de más. Más 30. Ahora vamos a decirlo. No, hombre, Toto. Aquí hay una cola, dos colas, tres colas. A ver. Cuéntalo los billetes de 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Uno más y ya te lo falta 20 para los 100. 180 hay. Más 150. Aquí hay 250. Más 3 dólares. ¿Más cuánto? Aquí hay 250. 3 dólares. Hay dos coras aquí. Vaya, oh, ya está. 250 y aquí con estas monedas. ¿Cuánto hay, Joel? Vaya. ¿Dólares entonces? Aquí es de 10. Le diste dos coras ya. ¿No? Vaya, échalos ahí. No, faltan 10, dos coras 20, para los... 5, una cora. 20. 3 dólares. ¿Me va faltando? ¿Verdad? 20. Faltan dos coras para 30, los 40, 40, 50. 50 dólares más. ¿La cora que te di ahorita? 50 la vamos a poner. 50. 35. Falta una cora. 60. 60. 70. 20. ¿Por qué es que los 50 los anoté? Ahí te echaste 20. 20, sí, 20. 20. 30. ¿Y esto? 40. ¿Cuánto hay aquí? 50. ¿Cuánto hay? ¿No lo contaste? 20. 10 dólares. Ahí hay. Es lo mismo con esos 60. ¿Llevan cuenta? Más 60. 60. 1, 2, 60. ¿Y eso es aquí? No, 2 dólares con 3 coras. Ah, Joaquín, no te tengo fe porque vos no sabes las matemáticas. Cuéntalo, Chale, para que esté ahí hablando. Cuéntalo. Yo sí sé contar, papá, ok, no sé. ¿Cuánto iba? 60. 60. Más 69. 69, más 69 voy a poner. Más 60. 9, arriba. Más. ¿Cuánto ahí? Ahí está, cabal, ya. Aquí hay 3 dólares. 3 dólares. Bien, pero como no lo dije que. Ponelo pues, 3 dólares. No tiene fe, dice. Es que lo que. ¿Cuál es la mitad de 32? ¿Ah? 11. 8 dijiste. 8 dijiste, igual que yo. 2000 dólares, hay como 1300. No, espérate. 1600 dólares. ¿Qué me estás haciendo? 1600. 3 dólares aquí. Más 3 dólares. Ajá. ¿Y aquí, Jessica? Ya me sale para la NS nuevo, hay un pisto nuevo. 9, 10. Eso para 9. Eso más 10. Vaya, échalo. Estas sobran. Sobran 15 centavos. 15 centavos. Echen aquello pues no, con no. Los 3 dólares que es la cuenta. Bueno, ¿dónde? Lo que puede hacer es que los dos no se encuentran cada uno. No. Ya la notaste ahí. 3 más 10, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso no. ¿Cuánto tenía de 50? Ahí déjalo. 15 centavos que metió. Ahí déjalo que van de más. ¿Cuántos 10? ¿Cuántos de 50? 23 dólares. Ay. 23 dólares. ¿Cuánto hay solo de 50? Ay, vaya, se le saca 8. Más 23. 24 dólares. Más 24. Igual. ¿Saben cuánto he ahorrado en 2 años? Solo en esa. Ah, más. Porque falta hacer la suma de los lo otros, los 160. 120. Nadie le llegó. Como 2000, como 1800 y algo. Vaya, ¿saben cuánto ahorré, dicho? 1761. 1761 dólares tengo en ahorro. Casi le llegaba a la Claudia. No. Chele, tráigame. 1761. No, es que por todo ya incluido ya. 1761 ya por todo. Todo. Chele, tráigame la lista. Para ver si alguien se ganó los 50 dólares. Ahí en la otra página.
Bien la cuaki. Bien, porque ya no vendía. 900. Vaya. Vaya. Pero se aceptaba 50 para arriba, 50 para abajo. No, ya, pues acá. Vaya. Chimirri, cuá, 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 cuá. Joelito, cuá, 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 cuá. El Toto, cuá, 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 cuá. Jugoso, cuá, 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 cuá. La Cuaki, cuá, 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 cuá. El Diego, cuá, 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 cuá. La Jessica, el Susto, bu. El Chele, cuá, 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 cuá. Y yo, cuá, 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 cuá. Entonces nadie ganamos nada. Pero yo casi. Podemos repartirlo ya 20, uno cada uno. No, no puedo, lo siento. $800 de diferencia fueron nomás. Yo ya casi, ya la cuantía, $800 de diferencia. Obvio, $800 no importa. $861. Vaya, bicho, ahora le puedo decir, le puedo dar un consejo. ¿Qué? Poco a poco, miren, si ustedes le van metiendo 5 o $10 a una alcancía, cada 15 días o cada semana o... o cada mes, ya a largo plazo, ese dinero ustedes lo pueden multiplicar. Pero cada vez que ustedes lo metan, hagan cuenta y caso que ese dinero no existe. Porque es lo que yo hacía. Le metí un billete a 100. Me perdieron, decía yo. Me perdieron $5. No lo echaba cuenta y caso. Yo aquel día le quise meter una alcancilla y al restito los acá me volvió a gastar. No puedo ahorrar. ¿Hasta cuánto has ahorrado vos, Juanito? $850. Yo también. Yo ahorré solo $750. ¿$750 has ahorrado? Yo ahorro todo. Todas las, digamos, cada fin yo apenas tengo 800 ahorrados. $10, para que veas. ¿En cuánto tiempo lo ahorré? Yo lo ahorré como en 7 meses. Yo apenas tengo 800 ahorrados. Yo porque me aburrí después de echar. Vaya, usted, Jessica, nunca ha ahorrado. Nunca. Debería intentarlo. Debería intentarlo, en serio. Muy mal gastado. ¿Cómo, Joaquín? Solo hasta $30. Yo digo, lo guardan en la gaveta y ya después ya no. No, es que mételo en algo así como eso, que uno no lo puede quebrar. No, no es tan fácil devolvérselo. Yo una vez quiero conseguir para ahorrar. La verdad, bicho, de que sí, es importante porque cualquier cosito ustedes, pues, ahí tienen el dinerito. Vaya, entonces. Ya lo vamos a quebrar. Para mí va a ser. Jolito, grábame. Paremos un poquito la buena tela, entrega de los premios que ganamos. ¡Los premios, güey! Jolo, güey, dale. Yo estaba afligido porque no tenía pisto. Pero ya sé. Mira, lo más difícil de ver cuál es. ¿Qué? Comenzar de nuevo. Sí, aunque lo puedes volver a meter ahí, ya tienes un avance. No, es que no, si no te digo que no tengo pinto, bueno, lo necesito. Ay, pero lo sacaste. ¿Y por qué crees que lo sacaste? No, pero yo le iba a dejar. No se puede aquí. Vaya. Entonces, pésate, bueno, tanto cánceme mi libro. Uy, si pesa. Este era de Musi antes. Cáncelo tú. Vale. Ahora tenés que ir a cambiar eso a un banco o a un supermercado para que te den cash. ¿Cuánto te dejó? No quedó algún billete ahí adentro. Revisaron bien. Una bolita que vos. Ya, hasta una que. Vaya. Vaya. Vamos a ir entonces lo que es a visitar la casa del Chele. Del Chelito. A ver el avance. Empezamos. Siguiente. No sé,